Bienvenidos a mi tierra hondureña. En el programa de hoy hablaremos sobre el escudo que identifica al municipio de Guira de Melén. ¿Conoce usted el escudo de la República de Cuba? Sí. ¿Y el escudo de Guira de Melena? No. Desde la antigua Roma, los ejércitos tenían sus estandartes para identificarse. Durante la Edad Media, los nobles, los cardenales, poseían escudos. Con el nacimiento de las repúblicas, también adoptaron escudos las provincias y los pueblos. ¿Ha visto usted el escudo de la República de Cuba? Sí, ¿cómo no? Está representado por la Palma Real, la llave que une a las Américas, ¿no? ¿Y el escudo de Guira lo ha visto? Lo he visto, pero no recuerdo. Sí lo he visto en el museo, en lugares históricos de Guira de Melena, pero no recuerdo cómo es el formato del escudo. Durante la alcaldía del doctor Antonio Rodríguez Hernández, 1923 al 1927, se realizaron varias obras. Se edificó un asilo, se hizo la glorieta y este hombre que inventó la leyenda del indio Cajío, se le ocurrió que Guira de Melena tuviera un escudo. La idea fue de Antonio. La obra artística la realizaron unas monjas mexicanas que se llamaban Hermanas del Sagrado Corazón. Estas monjas se encargaban de la educación y vivían en una casa que se encuentra frente al parque local. ¿Y conoce usted el escudo de Guira de Melena? No, realmente debo decirle que por más guireño, ya que no soy de Guira, no conozco el escudo de Guira. Sí. ¿Cómo es? Lo he visto en el museo. ¿Qué tiene en el centro? ¿Cómo concibe Antonio el escudo? En la parte más alta, una estrella simbolizando la libertad y la dignidad del pueblo. De sus lados corren dos hileras de hojas que coronan el escudo, significando el triunfo y la vegetación. En la parte baja, dos enormes cañas de azúcar que se cruzan hacia el centro, una exposición de calidad y desarrollo. En el centro se lee municipio de Guira de Melena. Más abajo, una mata de plátano que demuestra que nuestro plátano es el mejor del país. Existen dos más pequeñas que aspiran a ese poderío. En la parte derecha, el cocotero con otras plantas, yuca, piña, tabaco. Y en la parte izquierda, representa la ciénaga con sus palmas canas, la llana y otras maderas. Remata el ornamento del escudo las palabras labor, virtud y paz, queriendo decir que somos un pueblo trabajador, emprendedor, que somos un pueblo con dignidad, que somos un pueblo que aspira a vivir en la tranquilidad y en la paz.
que este programa haya sido de su agrado. Hasta pronto, amigos.